Auspician este programa. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniería Global, el único programa en la grilla televisiva de Córdoba que difunde la ingeniería en todas sus especialidades y siempre al servicio del hombre. Quienes hacemos este programa, y como lo decimos siempre, tenemos el gran orgullo de compartir con ustedes las actividades que realizan los profesionales de la ingeniería y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad. Hoy realizamos el programa desde el Museo de la Industria, aquí en Barrio General Paz, epicentro de lo que ha sido la tecnología y la ingeniería de Córdoba y del país. Rápidamente vemos los avances con los temas que vamos a tratar en esta nueva emisión. La presencia de los ingenieros en el mundo es cada vez más importante, no solamente porque estos profesionales contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, sino también porque participan de una manera muy activa en el desarrollo productivo de una región, de un país. Y es por eso que visitamos el Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de Córdoba para dialogar con su presidente, el ingeniero Federico Martí, y para que nos cuente por qué es tan importante la presencia de los ingenieros, sobre todo haciendo foco aquí en Córdoba, y cómo este colegio se vincula con los estudiantes de ingeniería de las distintas universidades. El Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia de Córdoba se ha propuesto establecer varias líneas estratégicas, entre ellas la vinculación con diferentes carteras, diferentes instituciones y organizaciones que hacen el ámbito de la ingeniería civil y de la construcción en general. Es establecer una relación más estrecha con la Cámara Argentina de la Construcción y hemos planteado la necesidad de la vinculación específica, promoviendo la difusión de la ingeniería civil y de toda la actividad profesional. A su vez, también estamos trabajando con la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil de la filial Córdoba y otras instituciones que también estamos vinculándonos, como los otros colegios profesionales, desde la construcción, el Colegio de Arquitectos, Matrimonio de Obras, Técnicos Constructores y otros que son afines a la ingeniería civil y que compartimos, obviamente, con esas actividades. Estamos planteando diferentes líneas de acción. Soy estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Soy además delegado por la misma UNC en la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, la asociación que nos nuclea a todos como estudiantes y que tiene varios fines, entre ellos profundizar en lo que son los conocimientos de la carrera, mostrar nuevas tecnologías y actualizarnos y mantenernos permanentemente en movimiento para poder lograr hacer de esta carrera lo que queremos que sea, que es ayudar a la sociedad y lograr un mejor lugar para vivir. Obviamente no estamos solos, siempre nosotros contamos con el apoyo tanto del Colegio de Ingenieros Civiles como de la Cámara Argentina de la Construcción.
pos de lograr esto que nosotros queremos. La sociedad consta a nivel nacional de las 41 universidades que dictan la carrera de Ingeniería Civil en todo el país, dividida en 5 regiones, sur, este, oeste, norte y centro. Y la filial Córdoba, que es la que hoy nos ocupa, en la que nosotros estamos, consta de las 3 universidades que dictan la carrera de Ingeniería Civil, que son la Nacional, la Tecnológica y la Católica de Córdoba. Como dijo mi compañero, realizamos muchas actividades para lograr los objetivos que nos proponemos. Entre ellas tenemos charlas, en las cuales el colegio y la cámara nos ayudan a traer los profesionales. Tenemos también congresos y jornadas, que esto se hace a nivel nacional. Desde ANEIG Argentina se organizan Jornada Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil y Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, en la cual tiene el fin de que todos los estudiantes conozcan lo que se está realizando en todo el país. Bueno, también estamos en pos de realizar actividades más didácticas para que pongamos a prueba nuestros conocimientos, como son puentes de fideos o puentes de palitos de helados, donde participan todos los estudiantes de Ingeniería Civil de las 3 facultades para integrarnos como estudiantes. Realizamos visitas técnicas para poder ver y hacer más tangible nuestra carrera. Vamos a realizar el puente de estudiar a construir en conjunto con la cámara. Y por último queremos hacer llegar a los secundarios nuestra carrera y poder promover para que los estudiantes se vean más atraídos a nuestra carrera. Y disfruto mucho cada día de estar estudiando y de estar pensando en lo que uno va a poder lograr o lo que voy a poder hacer cuando llegue. Que descubrí que quería en realidad ayudar a las personas y la carrera que me lo permite es la ingeniería civil y darle calidad de vida y darle un mejor pasar a la sociedad. Yo espero esta carrera que me dé la capacidad de resolver problemas dentro de la sociedad y poder así sumar al bienestar de la sociedad. Nosotros en Córdoba tenemos aproximadamente unos 3.050 matriculados, de los cuales se hizo una encuesta en una base de 250 casos, o sea, una muestra bastante representativa. En ese estudio se pudo determinar de que tenemos un porcentaje bastante importante de profesionales que se dedican a la parte autónoma, que se dedican exclusivamente a su actividad profesional sin relación de dependencia, rondando entre el 60 y el 62% de los matriculados. De ahí tenemos otro 25% que aproximadamente trabajan entre relación de dependencia y de forma autónoma. Y después un remanente de un 8% de únicamente autónomo. Después tenemos también un 5% aproximadamente de ingenieros que se dedican a la parte de vista de la docencia. Estos son datos, son números que sirven para ver hacia dónde estamos yendo. Y el lenguaje de los estudiantes es un paso más cercano hacia los estudiantes del secundario y del secundario del primario. Entonces, esas cadenas de favores que se van haciendo o los tutores que pueden ir surgiendo va a ser de que conlleve a un mayor conocimiento de la ingeniería civil en todos sus aspectos. Si querés comunicarte con la producción de Ingeniería Global, podés hacerlo a nuestro sitio web www.igtv.com.ar. Allí podés visualizar las emisiones anteriores del programa y también acceder a los canales de Facebook y de YouTube. Pausa, ya volvemos. El corredor bioceánico central permitirá la construcción de un paso que va a unir a la región centro con la región de Atalcar. Es decir, 7 provincias argentinas se van a unir a una región chilena. Esta obra constituye un eje transversal para las comunicaciones en toda la región. Estamos trabajando en la propuesta del corredor bioceánico central
ferroviario. Esta propuesta incluye también la región de Atacalar. La región de Atacalar está constituida por la región de Atacama en Chile, las provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba, que a su vez se unen con la región centro, que como lo dije anteriormente. Esto da la posibilidad de conectar por medio de la vía ferroviaria el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, llegando a través de Brasil a Porto Alegre. La importancia de esta vía de comunicación para el transporte de cargas, para realizar un transporte de cargas multimodal, es fundamental para el comercio de toda esta gran zona de Latinoamérica. También es importante porque atraviesa la hidrovía. La hidrovía es el río Paraná, Paraguay, que es una extensa zona de transporte fluvial cuyo el costo del transporte fluvial es muy bajo con respecto a los costos que registramos en trenes y en camión. En vista de bajar los costos, evidentemente salir por ferrocarril hacia el Pacífico sería lo más económico y teniendo en cuenta el gran mercado asiático, que es la tendencia actual. Si bien siempre hay que tener en cuenta que habrá que ver la conveniencia, no quiere decir que todo sale más barato por salir por el Pacífico. El puerto de Buenos Aires también tiene lugares en el mundo que siempre es ventajoso salir por él, pero habrá que analizar a dónde van cada carga. Hay algo que es muy importante y que en estos momentos está por plasmar un nuevo puente entre la ciudad de Paraná y la ciudad de Santa Fe, que para cruzar el río Paraná. Y ese puente es necesario que sea bimodal, es decir, que contemple una vía ferroviaria, porque si no, ese es el gran corte que tenemos en todo este corredor, ya que el cruce en Paso de los Libres hacia Brasil es un puente bimodal que permite el cruce ferroviario. Y eso nos permite la conexión con, como les dije antes, con Porto Alegre y el sistema ferroviario brasilero. Falta un tramo en la provincia de Catamarca de 250 kilómetros hasta la frontera chilena, y en Chile faltan algunos kilómetros también de vía. En el sentido vial, el paso de San Francisco ya está totalmente pavimentado del lado argentino, y en la última reunión de la región de Atacalar, del comité de Atacalar, el gobierno chileno, los representantes chilenos anunciaron que se va a iniciar la pavimentación de los últimos 48 kilómetros que falta del lado chileno. Abajo está el paso de Pircas Negras en La Rioja y también el de Aguas Negras en San Juan. Y más abajo ya tenemos los pasos de la provincia de Mendoza. Esto es lo que hace el contexto de la región centro, que constituye la macroregión con Atacalar. La región centro empezó a trabajar en el año 92 y ahí seguían los vaivenes de los diferentes gobiernos que han estado a favor o en contra y que se han reactivado. Pero en la actual situación están las tres provincias plenamente convencidas de la necesidad de esta obra y creo que va a salir adelante. Te recuerdo nuestro sitio web www.igtv.com.ar. Pausa en Ingeniería Global, ya volvemos.
La Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba, participa en las principales obras de infraestructura que se realizan en nuestra provincia. La construcción de la variante Perilago sobre la autovía número 36 registra un 60% de avance. Esta importante obra va a generar un gran ahorro de tiempo porque evitará la circulación en la zona urbana de Almafuerte, además de convertirse en un hito de infraestructura en la región. Las obras comprenden el distribuidor de la intersección con la ruta E63, el puente sobre el dique Piedra Moras y los puentes del río Soconcho. Cabe destacar que con esta obra se generará un importante ahorro de tiempo al evitar circular por la zona urbana de la ciudad de Almafuerte y, dado el diseño de los puentes, podrá convertirse en un ícono de la región. La autovía 36 cuenta con gran parte de su infraestructura renovada y habilitada, con un 90% total de la obra habilitada para el tránsito, lo que permite recorrerla de forma cómoda y segura. En el año 2016, el tránsito medio diario anual de la ruta 36 alcanzó los 7.000 vehículos. Está prevista la construcción de retornos en longitudes no mayores a los 5 kilómetros y la ejecución de bypass en las localidades de Las Bajadas y San Agustín. Las obras incluyen la señalización vertical y la demarcación horizontal según legislación vigente en el ámbito de la provincia de Córdoba. Se ha previsto la iluminación de intersecciones, retornos y puentes, la forestación y el empastado de isletas. Dentro de esta mega obra hay un puente muy especial, con características muy particulares que conocemos a continuación. Esta ruta la estamos haciendo en UTE con la empresa Chediac y Boeto y Butiglia. Es una ruta que tiene el cruce del arroyo Soconcho y el cruce del lago de Piedras Moras, en la parte más angosta del lago, en la cola del lago, con un puente realmente distinto, creo que es el único que hay acá en la provincia de Córdoba. La obra este de Perilago es una obra que tiene una longitud de 12 kilómetros. Empalma el peaje de Piedras Moras con la misma ruta 36 a unos 2.000 metros del cruce de la 36 que va a quedar antigua con la E63. Dichos puentes son dos sobre el arroyo Soconcho, que son dos puentes de 75 metros de longitud, contra de dos puentes en la cola del dique Piedras Moras, que tiene una longitud de 200 metros. Son dos tramos, bueno, cada uno de los puentes tiene dos tramos de 30 metros y dos tramos de 60 metros. Es la ejecución de dos puentes atirantados, como verán acá en mi espalda. Nuestro puente tiene la característica de que con el sistema de atirantado logramos vanos de 60 metros, que son los dos vanos centrales, que eso facilita la construcción en las zonas del agua. Para lograr la construcción de este puente atirantado
tenemos que ejecutar en cada puente dos pilas provisorias, que son dos estructuras metálicas. Que sobre esa estructura metálica se ejecuta la viga de apeo, que es la que luego, una vez que se montan las columnas superiores, son las que quedan colgantes. Y bueno, una vez que se quede colgante, la estructura metálica se saca. Muchas piezas prefabricadas, aproximadamente son de hormigón prefabricado, tiene unos 1500 metros cúbicos. Ser de gran utilidad porque evita todo el cruce de la ciudad de Almafuerte, lo cual creo que va a ahorrar un buen tiempo en el trayecto que va desde Córdoba a Río Cuarto. Final de esta emisión en Ingeniería Global y esperamos que lo hayan pasado muy bien al igual que nosotros. Antes de despedirnos, quiero agradecer a Fernando Moreno y a todo su equipo de Fernando Moreno Peluqueros, allí en Duarte Quirós 1597, que nos estarán acompañando a lo largo de todo el año. Realmente un lugar altamente recomendable, una peluquería excelente que brinda no solamente una atención personalizada y un gran servicio, sino también la disposición de cada uno de sus profesionales que realmente son maravillosos y que integran este equipo de Fernando Moreno Peluqueros. Final de esta emisión, esperamos que lo hayan pasado muy bien. La cita será el próximo domingo a partir de las 11:30 por la pantalla de Tele 8. Auspician este programa: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba. Sacredness, and I think.